Lo Verde. Soy la doctora María Fernanda y en este video les voy a estar hablando de cómo cortar la vara floral de nuestras orquídeas Phalaenopsis una vez que se ha terminado la floración. Mi correo de contacto es ladoctoradelasplantas@hotmail.com. Allí puedes dejarme todas tus consultas, tus sugerencias y tus opiniones acerca de las orquídeas y de cualquier planta que tengas en tu jardín. He decidido entonces cortar las varas florales en estas plantas que ya me dieron suficientes flores durante todo el año. Fíjense que aquí, por ejemplo, voy a cortar en la parte donde ya estuvieron las flores, que se ve de dos colores. Esto está totalmente seco y esto está todavía con textura e incluso tiene aquí todavía botones florales. Entonces ya es cuestión de decidir si dejar esa vara floral o cortarla totalmente desde la base. Como tiene estos botones, entonces yo lo que voy a hacer es cortarla aquí donde está la cicatriz natural que produjo la planta. Fíjense que ya esta porción está prácticamente seca. Y estas son las cicatrices en los nudos donde estaban las flores. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 flores que me dio esta inflorescencia. Y esto que se ve acá como una pequeña hojita es una bráctea protectora de cada una de las yemas florales. Entonces vamos a dejar por esta parte esta vara floral para no sacrificar estos botones que están aquí de este lado, y en el caso de la segunda vara floral, estas serían las flores que van a abrir, y acá también tiene estos botoncitos florales. Aquí sí voy a sacrificar esta porción de la vara para que estas flores puedan recibir mayor fotoasimilado. Entonces, aun cuando esta está verde, voy a desviar los fotoasimilados que vienen subiendo a la vara floral hacia estos botones para que puedan tener mayor tamaño. En el caso de esta segunda planta, vemos que aquí está la parte entre lo que está verde y lo que está seco. Voy a cortar porque recuerden que las plantas tienen su propio mecanismo de cicatrización por la producción de súber o corcho, que son una capa de células que aíslan la porción que aún está viva de la porción seca o que la planta ya no necesita. En este caso hubieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hermosas flores de la orquídea Phalaenopsis blanca que tengo acá. Entonces, quitado esta parte, vamos a redirigir hacia acá los fotoasimilados. Fíjense que aun cuando ya ha producido 4 flores, quedan 3, también está engrosando el botón apical. En la parte de la vara floral o de la segunda vara floral, ya produjo 4 flores, tiene 3 botoncitos. Lo que voy a hacer entonces es cortar aquí para que los fotoasimilados vayan a favorecer más hacia estos botones. Entonces, una vez hecho esto, les voy a dejar un nuevo video en el cual vamos a colocar estas plantas de orquídeas en troncos de plantas naturales que van a embellecer el jardín y donde van a permanecer en este ambiente que es propicio para su crecimiento y floración. Los espero en un próximo video. Gracias por las suscripciones a mi canal y hasta una nueva oportunidad. Chao.